déjenme contarle, mucha, que los quiero saludar. Ahí sí que a cada uno por nombre, donde quiera que se encuentren. Y créanme, mucha, que las necesidades no van a parar, mucha. Ahí sí que pues tenemos uno acá, mañana podemos tener otro, otro y otro. Y ahí sí que pues van a haber muchas personas que necesitan de nosotros. Déjenme contarles que acá me encuentro en la casa de don Chemita, más conocido por don Chema, allá en Chicacao, que pues él ha ayudado a muchas personas. Acá me encuentro en este momento y ahí sí que pues desde ya les agradezco a ustedes por tomarnos en cuenta. Les agradecemos acá al hijo de don Chema, que pues me contactó y estuvimos platicando, y pues queremos poner nuestro granito de arena acá, pues con la esposa de don Chema. Vamos a dejarle y darle así rápidamente el caso de mi mamá, ¿verdad? Ya nosotros hemos luchado con ella durante ya como llevamos los 10 años, que ella ha estado muy grave, ¿verdad? Lamentablemente. El caso de ella, pues, que solo por el momento hoy le funciona solo un pulmón. Ella está funcionando solo un pulmón. Hace 10 años fue la primera vez que ella fue a un hospital, ¿verdad? Y cuando ella llegó al hospital a quedarse hospitalizado ya por donde está Taracena, no estoy mal, ¿verdad? Taracena. En una semana que ella estuvo allá hospitalizada, lamentablemente, ¿no?, por el caso que se dio, que ella, los pulmones le se llenó de líquido, en donde a ella le tuvieron que romper aquí el pecho, ¿verdad?, el pecho adelante y también atrás para sacarle los líquidos que tenía en el pulmón. Entonces, estando ahí, ¿verdad?, nosotros nos dimos cuenta que mi papá luchó con ella, mi papá dio todo lo que podía dar, ¿verdad? Cuando se preguntó al doctor cuánto era del medicamento y todo, ya la semana nos había dicho que era 60 mil quetzales, ¿verdad?, por el tiempo que ella estaba ahí, casi la semana. Pero gracias a Dios que sinceramente mi papá, como era amigo de él también, habló y le hicieron un descuento, casi como 40 mil creo que le salió en total, ¿verdad?, 45 mil. Entonces empezó desde ahí la historia de ella. Yo me recuerdo muy bien, estaba a punto de graduarme, estaba allá casi graduándome en Reu, cuando ella estaba hospitalizada, ¿verdad?, hospitalizada ella y yo estando allá, ¿verdad? Entonces me sentía tan triste, desesperado al mismo tiempo y sin entender, ¿verdad? Dios sabrá por qué llegó a esa situación. Pero en total, para resumirme, no es la primera vez, ella ahorita lleva como 9 veces hospitalizada. También la llevamos con Shalom 2 o 3 días, cobraron casi 10 mil quetzales, no estoy mal, ¿verdad?, 15 mil quetzales. Entonces, ya dando el recurso, todo lo que ella ha estado padeciendo, ahora la enfermedad, mi papá, sinceramente, yo lo admiro bastante, ha luchado con ella, ha dado todo lo que él ha podido dar, ¿verdad? Sinceramente, él tenía sus cositas, el negocio y todo, pero lamentablemente la competencia, ¿verdad?, llegó a perjudicar el Chicacabo, donde él tuvo la necesidad de vender su local para seguir dándole medicamentos a ella. Y después la trasladamos al Hospital Nacional, ¿verdad?, porque ya recursos, nosotros hemos luchado, mis hermanos y con él, ¿verdad?, hemos tratado la manera de hacer reuniones, pagar cantidades de 20 mil a 15 mil a 40, y así hemos estado realizando, ¿verdad? Entonces, en donde ella, sinceramente, ya no podíamos, fue trasladado al Hospital Roswell una noche, no sé por cuánto ella se acuesta, eso es donde más ella, yo la escucho de noche, a veces me levanto, yo predico, ¿va?, a veces me levanto, me pongo a orar, le pido a Dios más misericordia porque es lo único que nos queda pedirle. Y le han recetado un medicamento que es de por vida, ¿va?, pero sinceramente últimamente nosotros ya vimos que por el recurso también que nos está costando ya casi no le hemos podido comprar, pero el medicamento está costando no sé si 1,000 quetzales, ¿verdad? ¿Qué es esto? ¿Qué es este medicamento, muchacho? ¿Este se vale 1,000 quetzales? Entonces, y a ella le dijeron de por vida. Entonces hemos luchado nosotros con lo que podemos comprar, hemos podido, pero últimamente nos dimos cuenta de ya recursos, casi ya no podemos, ¿verdad? Necesitamos, sinceramente, si hay personas de buen corazón, yo creo que lo que estamos haciendo por ella no es vergüenza, sino que somos humanos. Hay momentos que Dios nos da, nos bendice, y la bendición más grande que yo puedo contar es ver las ganas de ella de seguir viviendo con nosotros, el sufrimiento, el dolor, porque a ella ya solo le funciona, no sé si la mitad de un pulmón, le habían dicho últimamente,
el pulmón que le está funcionando. Entonces ella por eso se conecta con oxígeno, también tiene un spray butasol, ¿eh?, que utiliza ella para ayudarse cuando ella ya siente ahogarse. Últimamente nos dimos cuenta que aquí sufrimos mucho con la energía eléctrica. Hay noches en donde ella definitivamente se quedaba sin oxígeno, nosotros mirábamos qué hacer, buscar la manera, y gracias a Dios que sí, Dios me bendijo, pude comprar un pequeño motor que nos dieron un precio muy favorable de parte de la iglesia, ¿va? Entonces cuando se va la energía conectamos ya ahora, pero sí ella ha sufrido bastante, ya hemos pedido apoyo en otros lados, pero casi no se, o sea, se ha visto pues el apoyo de otras personas, ¿va? Pero sí, yo le agradezco, ¿va?, por estar aquí, yo sé que es mucho la historia de contarle a ella. Si usted quisiera dar un chemita a las personas que van a ser partícipe de esta, ahí sí que pues, de este servicio social que estamos haciendo acá con usted, ahí le dejo las palabras a usted. Pues realmente casi no tengo palabras como decir, va. Estoy muy agradecido con el joven que está aquí con nosotros, aunque él me estaba contando que venía por otra cosa, pero realmente Dios no se equivoca, va. Dios realmente él sabe lo que hace con nosotros. Realmente, si hay personas de buen corazón, sinceramente, nos puede echar la mano. Yo sé que Dios lo va a recompensar. La Biblia dice que con un vaso de agua que uno regala a una persona, Dios recompensa. Y cuanto más se le echa la mano, mucho me enseña. Sinceramente, hemos gastado mucho. Y hasta aquí, pues, sinceramente, como decía el joven, yo estoy viajando mucho de casa. Lo dejé, he hecho llave por el motivo para que siga viviendo con nosotros. Dios sabrá hasta cuándo. Y realmente estoy muy agradecido en esta hermosa noche, en este lugar de Cantón La Cruz. Bueno, mucho aquí podemos observar. Así que pues es más por ella que nosotros queremos poner nuestro granito de arena. Personas que sí lo van a traer acá. Que Dios bendiga a cada que vaya a aportar algo. Yo no puedo recompensarle, pero el que va a recompensar es Dios. Es Dios el que nos va a bendecir. Va a recompensar a cada persona que va a poner su granito de arena. Únicamente Dios les bendiga. Adiós, Diego. Vamos a despedirnos de ustedes. Que Dios los bendiga, muchachos. Y ahí sí que esperamos su aporte.